Señores, aquí estamos desde temprano. Hubo una explosión aquí en la avenida Ruiz Cortines. Cerca de llegando a la avenida Universidad, hubo una explosión. De hecho, me están diciendo que fue como a las 1 de la mañana. Sí escuché el estruendo, se escuchó, estaba en el parque industrial, en el trabajo. De hecho, ya habíamos terminado. Me puse a ver algo en redes sociales, en internet y todo, y sí escuché el estruendo. Yo pensé que era festividades del Día de Muertos, no sé, juegos pirotécnicos o algo, y sí se escuchó fuerte. Pero aquí estamos viendo la evidencia, o sea, mira hasta dónde llegó el impacto. Hasta dónde llegó el impacto, de hecho se ve fuerte. A ver si me permiten acercarme, está cañón que me permitan acercarme, pero sí estuvo fuerte. Me reportan que fue una empresa que se dedica a hacer café. Café La Cabaña. Estaban diciendo que reventó a las 1 de la mañana. En serio, está cañón. De hecho, es la segunda explosión que se da en el año. Una fue en la zona remodelada. Ahora sí, en el centro de aquí de Villahermosa. Y miren, nada más me van a permitir acercarme, eso sí que no, pero en la magnitud de la explosión se escuchó fuerte, en serio. Y la mera verdad, sí está estruendoso. Y más, ¿qué habrán pensado los vecinos? Miren nada más el impacto en los edificios aquí aledaños. Miren nada más el impacto que hubo. Y estuvo fuerte. Ahí va el operativo. Miren el edificio que está allá. Es el edificio. No creo que me permitan acercarme, yo no creo. Pero sí estuvo cañón. Voy a ver si puedo. No me van a permitir acercarme, pero sí estuvo. Ese es el edificio que explotó, Café La Cabaña. O sea, no sé si lo conozcan. Sí estuvo fuerte. Estuvo fuerte, en serio. Está el operativo, llegó bomberos, Protección Civil, creo que está también. Está el elemento del ejército, en serio. Entonces, no sé hasta dónde habrá llegado el impacto, pero de que sí sonó fuerte. Estuvo cañón, en serio. Aprovecho aquí para llevarles esta información porque sí estuvo fuerte, en serio. Causó daños aledaños. Eso que ni qué. Pero sí, en sí. Eso fue lo que pasó. A las 1 de la mañana me estaban diciendo, me estaban reportando esto, fue como a las 1 de la mañana. No sé si podemos entrevistar a alguien aquí de los presentes, a ver si me dan información, un poco más de información para que estén enterados. Sí, señores, estuvo fuerte, en serio. Segunda explosión que yo escucho aquí en la ciudad de Villahermosa. Como se los digo, una fue en la zona remodelada, creo que. No, sí, es la segunda. Una fue en la zona remodelada, fue como por ahí en el mes de. No sé si fue en marzo o mayo, una explosión igual. Un gas, un tanque de gas, igual causó, pero no fue tan fuerte. Este sí fue mayor. Y este es el segundo, en serio. A ver si podemos entrevistar a alguien, a ver que nos dé información. Esperamos a que la luz del sol saliera un poquito más para que pudiéramos ver la magnitud de la explosión. No pude entrevistar a nadie, no quieren dar información todavía. Pero sí, el estruendo fue fuerte. Lo que esperamos ahorita es el reporte de Protección Civil, a ver qué van a decir. Y lo que sí hay que esperar también, señores, que no haya víctimas que lamentar, que no haya habido personas ahí adentro. Y sí, señores, todavía sigue saliendo el humo de aquel lado. Ahí se los dejo. No sé si puedan notar todavía el humo que sigue saliendo. Chequen. En serio. Y en esta parte
De aquí, hay viviendas, es una colonia, hay familias viviendo, pero lo bueno que solamente fue en edificios, negocios aquí en la avenida Riscote. Miren cómo el edificio de al lado, miren cómo está, cómo lo dejó la explosión, imagínense. Ojalá y las personas que transitaban de madrugada no les haya causado igual algún daño en serio, o una persona que iba caminando de casualidad no haya sufrido daño en serio, algún percance por la explosión. Y ahorita lo que estamos viendo es que están las labores de limpieza, o sea, ahí está elementos del ejército, el plan DN3 aplicado. Están limpiando lo que es la avenida Cortina, una avenida muy conocida aquí, aquí en Villahermosa. Pero sí, ahora sí que aquí podemos ver más, con más claridad, ya está saliendo el sol, de hecho podemos ver el edificio cómo quedó, imagínense, Café La Cabaña. Y el reporte de Protección Civil, quiero suponer que va a ser acumulación de gas. La segunda que yo escucho del año, una explosión por acumulación de gas. Una fue por ahí en el mes de marzo o mayo, en la zona remodelada, zona luz, aquí en el centro de Villahermosa. Eso fue una taquería, igual, explotó. Y sí, hubo daños materiales, pero este fue más intenso, señores. Este fue más intenso, miren nada más cómo está. Cómo está el lugar de Café La Cabaña, imagínense cómo está. Sigue saliendo el humo, y ojalá, como se los digo, no haya víctimas que lamentar, en serio. Y esto por lo de las festividades del día de muertos. Ojalá una familia no celebre, ahora sí no vaya a recibir una noticia de que haya perdido un familiar trabajador de Café de la Cabaña, en serio. Pero sí es algo sorprendente, en serio, sorprendente. Vamos a acercarnos para ver un poco más. Vamos a acercarnos. Miren nada más esto. Miren cómo quedó el lugar. Miren cómo se lo ve. Miren a... A ver si no me dicen nada, en serio. Pero vamos a tratar de llevar la información completa, por así decirlo. Miren cómo quedó. Vamos a retirar, por favor. Ok. Estos son porque son personas de aquí. Ok, ok. Gracias. Bueno, Dale, la línea amarilla, amigo. Sí, ok, gracias. Bueno, bueno, ya no nos permitieron avanzar un poco más, pero sí, señores, pudimos captar algo. En serio. Pero sí, ahí les dejo esto. Pero bueno, ojalá no haya una persona que haya perdido la vida ahí adentro, señores. Eso esperemos. Esperemos que no haya pasado eso, pero sí. Pero sí, un lamentable accidente aquí. Bueno, señores, hasta aquí dejo mi reporte. Me tengo que retirar, tengo que hacer otras cosas. Y vamos a ver qué es lo que dice Protección Civil más adelante. ¿Sale? Bueno. Bueno, señores, que tengan un excelente día. Cuídense. Bye bye.